celebrar el reencuentro y así decirnos las verdades. Pues no sé qué verdades quiera decirme y cuáles pretende que les diga yo. Debió disfrutar mucho burlándose de mí, viendo cómo mi esposa me engañaba enfrente de mis narices. Yo nunca me burlé de usted, señor. Para mí nunca existió. Siempre imaginé que Norma no era casada. No me crea tan tarugo. ¿Qué siente una vil rata como usted al darse el lujo de quitarle la mujer a un hombre como yo? Yo no le quité nada porque Norma nunca fue suya, a pesar de ser su esposa. Y no me llame rata. Soy tan o más hombre que usted. Lo dice porque logró lo que yo nunca conseguí. Pues piense lo que quiera. Personalmente creo que Norma no es la mujer para usted. Y ese matrimonio fue una equivocación. Con gusto lo aceptaría si fuera con otro hombre. Lo que me da coraje es que se haya enredado con un cerdo asqueroso como usted. Pues ya lo ve. Asqueroso y cerdo. Lo que quiera llamarme. Desperté en ella lo que usted nunca le inspiró. No voy a permitir que se dé el lujo de presumir eso, desgraciado. De aquí no se irá a pregonarlo a los cuatro vientos. Yo no necesito presumir nada y no me amenace. ¿Quiere desahogar su rabia? Pues órale, empecemos. No piense que me voy a enfrentar a golpes con un hombre de su calaña. A los perros rabiosos me gusta enfrentarlos de otra manera. Sencillamente, los mato. No es capaz de medirse como los hombres y tiene que usar armas para enfrentarme, Escandón. Ya le dije que no quiero ensuciarme las manos con un cerdo asqueroso como usted. Entonces apunte bien. Y que esta vez no le tiemble la mano, desgraciado. Porque si falla, juro por mi alma que le voy a hacer tragar su cochino revólver. ¡Dispare! ¡Dispare, Escandón! Tenga cuidado, Fernando, tenga cuidado. No voy a hacer lo que está pensando. No se intrometa, Olegario. Y usted despídase de este mundo. No le daré la satisfacción de que presuma ser el padre del hijo que Norma espera. ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Fernando, qué haces, estúpido! ¡No dispares! ¡Déjame, Sarita! ¡Déjate aquí o no respondo! ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Qué ganarás, Fernando? Arruinarás tu vida y terminarás en la cárcel por alguien que no vale la pena. ¿Cómo pudo cambiarle por un cerdoso como este? Piensa en eso, Fernando. Él es un miserable y tú eres un señor. Entrégame el arma. ¡Entrégame el arma! Piensa que le voy a dar el lujo de quedarse con Norma. Se la dejo para que maldiga el día en que se fijó en ella. Va a sufrir, Juan Reyes. Va a sufrir mucho. Más que yo. Eso se lo aseguro. Si mi hermana realmente lo quiere, irá a buscarlo. Porque después de todo lo que ha pasado, ella no puede permanecer con nosotros, Juan. Quería recogerla de una vez. Usted se salió con la suya. Usted y su hermano Oscar hicieron lo que se les vino en gana. Acabaron hasta con el nido de la perra. ¿Qué más esperan? Regrese por donde vino Juan. Y no se atreva a poner un solo pie en mi casa, porque le juro por lo más sagrado que a mí no me va a temblar la mano para matarlo.